Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Hoy es viernes de noticias, pero antes de comenzar, quiero que me digas cómo te sientes, de verdad, cómo sientes el juego en este momento. Hay noticias buenas acerca de los buffs. Hay un nuevo sistema o una idea para frenar a los que bajan de liga. Y bueno, hay otros detalles allí que están interesantes, ¿sí? No se te olvide, dale like y suscríbete al canal si te gusta, ¿sí? Ok, las noticias. El modo de juego PvE ha quedado temporalmente deshabilitado por problemas técnicos. El equipo de Pixonic ya está trabajando en eso. En lo personal, pienso que ese modo de juego es una opción para los free to player ganar AU. Así que espero que el equipo de Pixonic acomode eso lo antes posible. Ok, segunda noticia, y es algo que no entiendo. Alguien me lo explique, quizás tú sabes. Dice lo siguiente: debido a la demanda popular, el Dr. Otto, el nuevo piloto, también mejora a la Magnum. Ok, salió un piloto nuevo, ya te lo voy a mostrar. Es este. Esta imagen es oficial del juego, que mejora a estas armas. Y yo digo, joder, pero si ahí dice en la imagen que está la Magnum, ¿cómo es que no la estaba acomodando, mejorando? Lo que hace es que dispare más veloz. De verdad que las otras armas no me quitan el sueño porque ya lo he estado probando. Pero la Magnum yo veía que no servía y yo decía, o sea que está bugueado. Y no le encuentro lógica que digan eso en la noticia. Pero bueno, la cuestión es que va a funcionar con la Magnum. El balance. Lo que la gente, bueno, yo no puedo decir Metal Lover porque mucha gente se ofende. Vamos a llamar a esos jugadores, los jugadores de alto rendimiento que usan cegadoras, van a tener el balance oficial ya en el juego a partir, ojo, a partir de la próxima semana. Así que bueno, ya vamos a tener los titanes nerfeados, las armas nerfeadas, otras armas bufeadas y para usted contar. Son cosas que suceden en el juego porque siempre la meta, escucha bien, siempre la meta es balanceada. La meta te da ventaja por un tiempo y luego está balanceada. Ok, próximamente, ¿qué se va a venir? Van a trabajar en la multiplataforma, ¿sí? Pero ¿qué va a venir? En sí va a venir que vamos a poder ver el perfil del jugador de otra plataforma. Eso es lo que se va a venir próximamente. Y bueno, a mí me parece bien eso. Me parece bien porque a veces yo siento que hay alguien que está bajando de liga así, que no hace nada y no le puedo ver el perfil porque no se puede, ¿sí? A mí me parece eso bien. Acá nos cuenta que todavía el juego cruzado y ojando y ¿sí? jugar juntos y eso, hacer squad y eso todavía no viene. Porque todavía siguen trabajando en eso. Así que hay que tener paciencia. Y aquí se viene. Yo me imagino que hay gente que va a decir ¡no! Y otra gente va a decir ¡sí! Depende de tu posición. Si eres de los jugadores de alto rendimiento que bajan de liga, esto va a ser negativo. Y si eres de los jugadores que se ven afectados, muchos me dicen, pinceladas, estoy en liga baja, sí, liga plata, diamante, y me enfrento con gente de MK3, te vas a sentir muy bien. Ok, en resumen, acá dice que muchos de ustedes, dice el community manager, han propuesto limitar la caída de ligas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si llegas a campeón, puedes bajar hasta liga maestro y ya no puedes bajar más de allí. Acá el community manager dice, estamos haciendo eso. Buenas noticias, estamos haciendo eso. Yo de verdad que les digo que varias veces propuse eso. También propuse de que no puedan hacer squad, no al menos en el servidor, ¿sí? Alguien de liga campeón, liga maestro con gente de liga plata, porque me doy cuenta que hacen eso para bajar de liga. Y bueno, esa fue una idea que también por allí dijimos. Varias personas, mucha gente ha dicho esto y me siento feliz. Yo en lo personal me siento feliz porque ya es momento de que si no puedes estar en campeón, no estés en campeón. Campeón no es porque sepas jugar más, sino es porque puedes mantener esa economía de cambio de meta cada 5 o 6 meses y puedas ser competitivo y puedas jugar en campeón, ¿sí?
campeón no es que están los mejores, hay gente que está en ligas bajas que juega muy bien y juega con lo que tiene. Así que bueno, es momento de que escojas tu liga, ve pensando en eso y te quedes en esa liga de aquí en adelante, ¿sí? Va a venir esto de la actualización de Shenzhen, ¿sí? Va a venir ya la actualización del mapa, te va a ver bonito. Digamos que, bueno, esto no me quita el sueño, el mapa y eso, porque me gustaría un mapa nuevo. El mapa como está, a mí me gusta, pero digamos que eso va a venir también. Y acá hay dos cosas, una que me gusta y una que me da miedo. Esta me gusta. Se va a venir la revisión de los drones para hacerlos más balanceados. Si tú no sabes, hace mucho tiempo ya hubo un balance a los microchips y a los drones y eso. Y de verdad que el balance fue peor. Yo se los digo, fue peor. Las estadísticas, 80 puntos de defensa, cosas locas que me parecen a mí que son locas. No en todos los casos, hay que entender eso, no en todos los casos, porque quizás a una Natasha sí le queda bien los 80 puntos de defensa, pero hay robots que no. Ya tienen demasiados puntos de defensa y más puntos de defensa los vuelven imposibles de destruir, ¿sí? Así que se va a venir eso. Y también van a atacar lo de los escudos lilas. A ver si se dejan de activar a cada segundo. Algunos me dicen, pinceladas, pero eso me salva de los que disparan a 600 metros. Sí que sí. Sí que puede ser que te salve. Pero nada más piensa en todas las armas que quedan inútiles por culpa de esos escudos. Las criogénicas tipo cohete. Todo lo que sea misil queda prácticamente allí inútil, ¿sí? Las metralletas, bueno, te puedo, para usted de contar, lanzas los misiles, se activa el escudo y pierdes más de la mitad de la munición. Así que este cambio, a mí en lo personal, me parece justo y necesario para que la gente ya no vamos a ver a un ejemplo, ahorita un Kepri pasando todo el mapa como si nada, auto llamándose jugador de alto rendimiento porque pues tiene los escudos estos que lo salvan, y vamos a ver a la gente pues ya pensando, no me puedo regalar, tengo que pensar bien qué voy a hacer, ¿sí? Ok, y esta parte no me gusta, joder, esta parte no me gusta porque los cambios que hemos tenido, lo de los cofres, los buffs, no ha terminado bien. Y acá nos dicen que va a venir una reelaboración de las tareas y tengo miedo, porque dice que van a venir más tareas distintas. Ojalá que no sean como las tareas del evento, que para mí no tienen sentido. No tienen sentido, Pixones, de verdad, esas tareas. Porque en el pase te dan, hoy en este pase de este evento, te dan 3 cofres de 100, 3 cofres de 150 y 2 cofres de 300 o 1 de 300, algo así. Ya casi no dan nada y son demasiadas actividades. Yo prefiero hacer las tareas del día a día, ¿sí? lo que te da moneditas del día a día, que ponerme a hacer todas esas tareas, porque a la final abro los 2 cofres de 100 o los 3, me gano componentes. No le veo mucho sentido a eso, ¿sí? Hay gente que tiene suerte y se gana cosas muy buenas. Ok, hay un robot nuevo, hay unas cosas nuevas, voy a hacer otro video para que te lo vaciles. Porque bueno, es demasiada información para un solo video. Ok, y acá, con la cuestión de los buffs, les puedo decir que los buffs, ahorita, con la actualización, ya no están en el mercado negro, ¿sí? En los cofres, y no están en muchos lugares donde sí estaban. Pero ya el community manager, no lo coloco aquí, pero nos dijo que van a estar en esos lugares otra vez normal. Vamos a poder ganar en las tareas de los clanes, buff otra vez, etcétera, etcétera. Van a ser más. Bueno, la cuestión es que van a haber formas de obtener los buffs totalmente free to player. Así que no se asusten. Y están estudiando lo de la activación, ¿sí? La cuestión es que demanda quizás otra actualización, porque la interfase no tiene ese botón, así que puede ser que duremos esta actualización con eso. Bueno, gente, se les quiere, paz y amor, espero que te haya gustado todo esto y déjame tu opinión. Se les quiere, por cierto, dejen de andar peleando los metalovers, joder.
he visto unos comentarios que lo que hago es reírme. Lo que hago es reírme. Porque no sé por qué pelean por esas bobadas. Bye bye.